Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Damián por acá haciendo nuevamente un video para YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de los indultos que se promulgaron el día de ayer, que fueron autorizados por el presidente de la República, porque la Constitución en el artículo 33, número 14, así lo consagra, como una herramienta facultativa exclusiva del presidente de la República. Vamos a tocar un tema bastante importante, vamos a ir avanzando en varios temas también respecto a los indultos y de las inconsecuencias que tiene el sector de la izquierda frente a este tipo de cosas, ¿ya? Que son bastante llamativas. Primero que nada, aclarar que esto es meramente una impulsividad del presidente de la República. Puedo citar a Gamba.cl que hoy día detalló, señaló que esto era un gustito ideológico y estoy completamente de acuerdo. Si bien el presidente el día de ayer señaló, y aquí quiero ser tajante igual, porque a mí me estresa un poco la derecha de Chile. La derecha es bastante estúpida. La gran cantidad de políticos de derecha son bastante anormales, ¿ya? Están completamente impactados y desesperados por algo que yo creo que todos sabíamos. O sea, yo no acepto que alguien me diga que no tenía conocimiento de que algo así podía pasar, porque de verdad está completamente desconectado de la realidad, pero completamente desconectado de la realidad. O sea, aquí hay que entender una cosa. Desde que son oposición en el gobierno anterior, la izquierda siempre ha promovido el tema de los indultos a los presos políticos. Por favor, liberen a los presos políticos, indulten a los presos políticos. Eran consignas de izquierda. La derecha no puede venir y hacerse los impactados de algo que sabíamos que iba a pasar. Y más que hacerse los impactados, en este momento ellos deberían estar analizando acusaciones constitucionales porque la forma en la que se hizo pueden ser irregulares. Si bien el presidente está autorizado y tiene como facultad exclusiva el indultar delincuentes, también hay una ley que es la 18.050, la que establece cuáles son los requisitos y por las razones que pueden ser indultados. Ahora, frente a esta situación, Gabriel Boric siempre promovió los indultos, siempre. Cuando fue candidato de primera vuelta, él defendía los indultos, no los señaló dentro de su campaña, pero él estaba a favor de los indultos. Y en segunda vuelta, él se dio vuelta a la chaqueta. Y él en ese momento tiene una declaración, que la voy a dejar aquí, en la que señalaba que no se podían indultar a aquellas personas que habían quemado iglesias, que habían saqueado, que habían hecho algún tipo de delito, porque no correspondía. Y resulta que hoy día están indultados. Y llama la atención porque indultaron a 12 sujetos que fueron condenados, que fueron procesados, que estuvieron recibiendo una condena para que cumplieran un castigo social por delitos que estaban debidamente tipificados previos al acto. Ya, porque aquí no hubo una vulneración de derechos humanos de aplicarle una ley que no estaba vigente en el momento y que se aprobó después, posteriormente. No pasó eso. Entonces eran delitos que ya estaban previamente identificados y registrados y legislados como delitos y se les otorgó el indulto. Y además de eso, patudamente se le entregó el indulto a un ex frentista que no tiene ninguna relación con el 18 de octubre. O sea, esto es, como lo dijo Gamba.cl, un gustito ideológico que le va a costar caro. Y le va a costar caro porque se está jugando la continuidad del proceso constituyente. Entonces, yo me pregunto, ¿la izquierda realmente quiere cambiar la constitución o está haciendo un show meramente estúpido? Porque no tiene sentido que avancen dos pasos y retrocedan cinco. Bueno, partiendo por otro punto. Aquí todos los sujetos que fueron indultados son todos delincuentes, son todos criminales, muchos de ellos ya con antecedentes previos, y lo que llama bastante la atención es el caso de uno de ellos que directamente salió de la cárcel y lo primero que hizo es llamar a la insurrección. Con mis hermanos que sigan presos, que no claudiquen, hermano, que mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no los calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañeros, y a mantenerse de pie, mantenerse firme, luchar por la fuerza de historia, por todos los compañeros que en la dictadura pasada no han tenido justicia, por todos los detenidos desaparecidos, por nuestros abuelos, nuestras abuelas, y darle el agradecimiento a todos los compañeros que me han apoyado, a todos los reyes, a todos los rodriguistas, a todos mis hermanos Rafael Escorza, Pepe Burgos, y a muchas personas que me apañaron de final, compañeros. Y yo lo único que les digo es que yo nunca transé, nunca me sometí.
me sometí a nada, hermano mío, y me mantuve firme, fuerte, y sigan así, compañero, hasta la victoria final, compañero, hasta la victoria final, hasta que cambié un todo mi hermano, y agradecerle a todos mis compañeros aquí con mi hermano, y mantenerlos firmes, hermano, mantenerlos firmes, que los presos comunes no debiliten a los presos políticos, hermano, manténganse firmes, edúquense, compañero, edúquense en las cárceles, no se sometan. Entonces, uno se pregunta, ¿esos son los angelitos? Porque Daniel Jadue se tiró un comentario en Twitter en el que señalaba que muchos de ellos habían sido presos sin pruebas y que habían sido condenados con información falsa, etcétera, etcétera, etcétera. Llama bastante la atención cómo la izquierda juega en las redes sociales y cómo la gente... Porque acá esto es sumamente importante poder entenderlo. Acá existen dos grupos de izquierda principalmente. Los que sí cachan lo que está pasando y los que no cachan nada. Los que sí cachan se dividen en dos subgrupos. Están los que son arrogantemente intelectuales y los que no son arrogantemente intelectuales. Los que son arrogantes saben precisamente lo que está pasando, saben que lo que está pasando no es correcto y se quedan callados. Por arrogancia intelectual se quedan callados porque es más fácil para ellos callar que reconocer que se equivocaron. Los que sí cachan lo que está pasando son intelectuales y entienden todo lo que está pasando y no son arrogantes intelectualmente, ellos van a salir a manifestarse en contra y señalar que lo que están haciendo no es correcto, como el ex ministro de Michelle Bachelet, el ministro de Justicia de Michelle Bachelet. Y el otro grupo, el que no cacha nada, los ignorantes, son los que no entienden nada, hablan de todo, tienen información para todo, pero solamente información copiada que les metieron en la cabeza. Y ellos lo único que pueden hacer en este momento es defender a su presidente. Es lo único. Porque no cachan nada, no entienden nada. Pero hablan mucho. Entonces, como hablan mucho, tienen que hacer algo. Y hacer algo es defender a su presidente. Estaba leyendo el documento de un decano de la Universidad de Temuco, de la Universidad Católica de Temuco, que se llama Juan Pablo Beca Frey. Es bastante interesante este documento porque está desde el 2013, chiquillo. En este documento, Juan Pablo, que es abogado, creo, no estoy seguro, que le leí un doctorado, pero no estoy seguro. Él habla del indulto y cómo este afecta al Estado de Derecho como tal, en donde el presidente no debería tener esa facultad. Y él lo marca acá como que está en contra de la facultad, sino que debería limitarse aún más. Y realmente quizás el presidente no debería tener esa facultad, porque nosotros nos conformamos como república desde 1833 y entendemos que la república en Chile se conforma por tres poderes del Estado. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es donde se elaboran las leyes y es la figura del Congreso de Chile. El ejecutivo es el donde se administra el Estado y la figura, la cabeza, el jefe de Estado, es el presidente de la República. Y el judicial es directamente los tribunales, donde se sanciona a aquellas personas que no cumplen con lo que está establecido por ley. Yo antes del 4 de septiembre hacía live en TikTok casi todos los días y en su gran mayoría, un 95% de las personas que subía yo a los live eran personas de la prueba, ¿ya? Las personas que me conocen lo saben perfectamente. El que no va a comentar cualquier tontera. Subía gente de la prueba en el que ellos se les hacía cuestionamiento, ellos planteaban, y una de las cosas que ellos siempre señalaban, y de las que yo siempre les concedía porque estaba de acuerdo, es que el documento acababa con el presidencialismo que existía hoy día en Chile. Yo estoy de acuerdo, porque yo personalmente haría una abolición al poder ejecutivo, y dejaría el ejecutivo y el legislativo. Entonces estaba de acuerdo cuando ellos me decían que se acababa el presidencialismo que existía en Chile. Sin embargo, estoy seguro, sumamente seguro, desde ayer, que probablemente esas personas no hayan tenido idea de lo que significa presidencialismo, así como tampoco tienen idea de lo que significa Estado subsidiario. Solo repiten las consignas porque les parecen bonitas y porque se deben sentir intelectuales cuando lo hacen. Pero no son intelectuales. Lo que hizo el presidente de la República el día de ayer es un abuso excesivo del sistema presidencialista. Sí, el presidente se tomó atribuciones que no son del presidente como tal, ¿ya? Quien elabora los juicios y condena a las personas por haber cometido crímenes son los tribunales. Y que el presidente de la República se tome la facultad
para gustito personal, porque es un gustito personal, y después voy a citar al presidente de la República para dejar claro que es un gustito personal, en donde toma la decisión de indultar criminales. Criminales que, y no solo criminales que están enjuiciados por el tema del 18 de octubre, porque también se indultó un sujeto que había, que era un exfrentista y que había cometido un delito que no tenía ninguna relación con el 18 de octubre. Entonces llama la atención bastante. Y llama mucho la atención que la derecha cobarde de Chile se impacte de sorpresa. No, yo no sé, son hipócritas, son hipócritas. Bueno, es un gustito personal. El presidente de la República lo dejó claro ayer en un punto de prensa en donde le preguntaron por los indultos y él señaló que fue una decisión netamente de él y pasó solo por él. Sí, un gustito de él. Él mismo lo dijo. Y después de eso, él señaló que era un compromiso que previamente tenía desde antes y tenía que cumplirlo porque él cumplía los compromisos. Llama la atención lo hipócrita que es el presidente de la República, lo chanta que es el presidente de la República, porque uno de sus, el primer compromiso cuando fue candidato de la segunda vuelta y llegó a La Moneda es que era, él no iba a indultar presos que hayan quemado iglesias, que hayan saqueado, que hayan lanzado bombas molotov, porque no correspondía. Eso fueron, ese fue el primer compromiso. Entonces ayer salió con un compromiso que nadie sabía y lo asumió como un compromiso personal. Entonces uno tiene que comenzar a cuestionarse ciertas cosas, como por ejemplo, el presidente no tiene facultad de legislar o de tomar decisiones para beneficio personal. Y eso es sumamente importante entenderlo. El rol del presidente de la República no es que escojamos un presidente para que resuelva sus compromisos personales y que use la institucionalidad o que use el Estado para resolver compromisos personales. Esa no es la función del presidente de la República. Y la derecha, que no tiene pantalones, en este momento debería estar evaluando acusaciones constitucionales. Porque el testimonio, el discurso, el mismo presidente de la República lo dijo en vivo. Entonces, partamos por ahí. El trabajo de Juan Pablo Beca Frey, que es un trabajo bastante interesante, voy a leer una parte de la introducción, chiquillo, que ojalá puedan leer el documento. No es alto, son 30 páginas, son súper poquitos. Se lee, ustedes lo pueden leer en una hora o en una hora y media, quizá. ¿Ya? Es un documento bastante accesible, con vocabulario no técnico, así que es bastante amigable poder entenderlo. Pero la introducción es sumamente importante. Dice básicamente lo que yo quiero señalar. Dice, el trabajo que a continuación presentamos se centra en un análisis a la institución jurídica del indulto particular o presidencial. A través de su estudio pretendemos demostrar que necesita de innovaciones, tanto en su aspecto formal como de fondo, puesto que su permanencia en nuestro derecho de la manera en la que actualmente se encuentra consagrado da margen a potenciales vulneraciones a los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En un Estado de Derecho no se justifica la existencia de la facultad presidencial meramente discrecional en lo relativo o a la concesión de indultos particulares. Y tiene toda la razón. Nosotros tenemos la conformación de un Estado de Derecho y dentro de ese Estado de Derecho, la República se conforma de tres poderes del Estado, como les señalaba en un momento. No me acuerdo si se lo señalé en este video o en otro video que hice, en donde básicamente uno no puede permitir que el presidente de la República se tome atribuciones que no le corresponden. Y eso es sumamente importante poder entenderlo, ¿ya? Es compleja la situación de Chile en la que estamos viviendo actualmente. Hay muchas cosas que uno tiene que comenzar a reflexionar y a pensar, porque esto podría ser bastante grave y podría agudizarse. El presidente el día de ayer utilizó varias consignas o varias frases bastante interesantes. Él dijo que esto lo había hecho por la patria. Y eso es falso. Porque si nosotros hablamos de la patria, bueno, hay que mirar el nivel de desaprobación que tiene el presidente de la República. Entonces él no se puede arrogar que hace algo que la gente le está diciendo que no lo haga. Y que lo hace a nombre de la patria. No, no tiene sentido que él se arrogue una representación que no le corresponde.
Segundo, si él lo hubiera hecho por la patria, y esto son hechos reales, son datos que ustedes pueden analizar, pueden comprobar situación histórica en otros países. Han habido diferentes países en el mundo que han tenido diferentes tipos de conflictos internos que los ha llevado a diferentes situaciones más complejas que las de Chile, en donde han ocurrido guerras civiles, entre otro tipo de cosas. Y estas personas cuando toman la decisión, por ejemplo, como Estados Unidos después de la guerra civil o como Alemania después de la división y posteriormente la unificación, ellos entendieron que para resolver sus problemas tenían que unificarse. Y por su patria o por su nación tomaron la decisión de dar un paso adelante todos juntos. Entonces cuando tenemos al presidente diciendo que lo que hizo la ley de indulto corresponde a un acto patriota, patriótico, pero solo favorece a un espectro político que es el mismo de él, eso es falso. Si él hubiera generado indultos para todos los involucrados durante el periodo del 18 de octubre hasta que terminó la revuelta, hubiera sido para todos, ¿ya? Porque él hablaba de sanar heridas. Entonces, cuando queremos sanar heridas, imagínense si Estados Unidos hubiese dado un paso adelante después de la guerra civil, pero sin el perdón de los compatriotas y hubiesen avanzado en justicia solo para un sector, eso no hubiera sido sanar heridas. O en Alemania, por ejemplo, cuando se unificó nuevamente Alemania, imagínense si los alemanes hubiesen aplicado leyes solo para un sector y no para toda la población. Eso no es sanar heridas, eso es mantener la herida abierta, como lo han hecho en Chile después del 73, que debió comenzar a sanarse después del 90. Y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque izquierdas y derechas se mantienen vivas en el espectro político chileno por mantener las heridas abiertas. Y es lamentable, porque eso mismo hizo Gabriel Boric. El día de ayer él no sanó heridas, no lo hizo por la patria, lo que hizo es pescar la herida, abrirla y ponerle más jugo de limón. Eso fue lo que textualmente hizo. Muchas gracias por ver el video, por darse el tiempo a los que lo hayan visto. Si lo vieron completo, por favor den like, comenten. Es sumamente importante democratizar las opiniones, sea cual sea, si está a favor, si está en contra. Si me equivoqué en algo, también, por favor, o si dije algún concepto mal, por favor, correccionen los comentarios. Es sumamente importante la participación de todos, porque es la única forma de que podamos sacar la voz. Es la única forma de que nos puedan oír. Acostumbrémonos a comentar. Lo que ustedes estimen conveniente. Y darle like al video. Pues un like al video no es malo, ahí me ayuda a caleta igual. Y si lo gusta, lo pueden compartir también. Pues con eso no hay ningún problema. Felices fiestas, son las 8:30 del 31 de diciembre. Espero que tengan unas felices fiestas con su familia. Lo más importante, sé que estamos en una situación económica compleja. Lo más importante no es tener abundancia en cosas, sino que tener un capital humano cercano que nos pueda hacer sentir bien y confortable, ¿ya? Que tengan felices fiestas y nos estamos viendo el próximo año.